fue un lindo partido. No, pero no tuvo la mayor cantidad de situaciones de gol. No, me parece que ganamos bien. Creo que Belgrano hizo un muy buen partido en líneas generales contra un gran rival y creo que hemos ganado muy bien. Bueno, una vez más este equipo demuestra el temple porque empezaron prácticamente perdiendo el partido. Sí, contra un equipo que maneja bien la pelota, que tiene jugadores importantes. Es mérito de los jugadores, realmente han hecho un partido muy bueno. ¿Te sorprendió lo de Esteban González? Haciendo dos goles, la actuación por allí no, pero haciendo dos goles. No, Esteban la verdad que en Tigre había hecho bastantes goles, así que... Pero bueno, hoy se equivocó. Una campaña ahora en el clausura, ¿qué lectura hace? Y de que esto es lo que dijimos siempre, ¿no? No es una carrera de 100 metros donde 9 segundos se termina. Esto es un maratón, en algún momento vamos a estar más arriba, en algún momento vamos a estar más abajo. Lo importante es llegar a la meta y llegar más arriba con nuestros rivales y logrando nuestro objetivo. En este maratón, en esta carrera larga estamos jugando, el equipo vino bien, hicimos la primera rueda en gran forma. En segunda rueda tuvimos un par de traspiés, sobre todo en los futbolísticos, ¿no? El equipo tuvo partidos que no fueron buenos y lo pagó con malos resultados. Y hoy que el equipo viene haciendo las cosas regulares, los resultados vienen solos, nosotros confiamos en eso y tenemos que seguir haciéndolo fuerte en eso, aunque los resultados van a venir en base a que el equipo repita buena actuación. ¿Sueña con algo más que la permanencia? No, se sueña con tratar de ir a ganarle a Argentinos Juniors, es lo que nosotros pensamos ahora. Sabemos que tenemos la necesidad de una determinada cantidad de puntos y tenemos que... Que intenté buscar por el medio, asociarme con los volantes y el Pica, que estaba un poquito solo arriba, para crear la situación. ¿Cómo te sentiste en la vuelta? Porque ese era también un desafío desde lo físico para vos, ¿o no? No, estaba tranquilo. La verdad estoy muy agradecido al cuerpo técnico, a los doctores, a los kinesiólogos que me bancaron estos 2 meses, que por ahí fueron muy duros para mí. En lo físico me sentía muy bien, por ahí no sabía de qué manera iba a responder en lo futbolístico, porque obviamente me faltaba ritmo, pero muy contento. ¿Por qué lo de vuelta, Bayrán? Y porque nunca se desesperó, porque mantuvo el orden y porque tiene un jugador. Nada, por suerte, gracias a Dios. Yo creo que el segundo tiempo fue un muy, muy buen partido. Yo creo que por hecho el segundo tiempo nos merecíamos una victoria. Conseguimos la victoria por los jugados, por esta parada, que por gracias a Dios últimamente no veníamos compitiendo por esa vía, así que contento por el triunfo y bueno, descansar. Cada vez te sentís más cómodo ahí atrás por todas las jugadas que tratás de realizar, tratás de tirar dos caños, tratás de salir con un poco más prolijo. Ah, sí, uno siempre trata. Después lo feo que en la semana te agarra Ricardo y te reta, pero nada, pero igual te da la confianza de tratar de hacer algo lindo en el Manchester, tratar de salir jugando, que es lo más importante, así nuestro volante y delantero puedan desplegar el juego.